No siempre se tiene que usar la palabra en el teatro. Es una de las tantas cosas aprendidas en el taller de mímica realizado en el Centro Cultural de España en Bata. Del 21 de noviembre al 2 de diciembre tuvo lugar en el Centro Cultural de España en Bata un taller de mímica destinado a los jóvenes con problemas auditivos. Dicha formación fue llevada a cabo por el colectivo Eticultura, monitorizada principalmente por Narciso Echuaca. El curso consistió en hacer a los jóvenes partícipes de algunas actividades culturales, así como descubrir su lado más expresivo, ya que para transmitir mensaje no es imperativo el uso de las palabras. Nosotros, con el objetivo de este taller, es romper las desigualdades sociales que están en nuestra sociedad, dar espacios de cultura a estos niños que están en estas casas, en sus casas, sordomudos, para que tengan estos espacios que también puedan divertirse. A ese taller acudieron más de 27 niños con problemas auditivos, lo cual supuso un gran reto coordinarles y hacer llegar las instrucciones. El lenguaje que he visto aquí en Bata es diferente a los lenguajes que se usan en Malabo. Cada niño aquí es un mundo y tienes que canalizarte dentro de este mundo escondido de este niño para sacar su fuerte. Este curso tuvo como objetivo la inclusión cultural de los jóvenes con discapacidad auditiva y física, y también conmemorar el Día Mundial de las Personas con Discapacidad en el Mundo, que se celebra cada día 3 de diciembre, en el que los asistentes realizaron una representación teatral demostrando que con la mímica también se puede expresar emociones y dramatizar. Esta iniciativa forma parte del proyecto Trazando Caminos y consta de varias fases. Esperamos que el año que viene también podamos implementar la segunda fase del proyecto, que ya es priorizar lo que es la lengua de signos. Se espera que en un futuro no muy lejano la inclusión cultural de esos jóvenes con problemas sea un hecho, pues el talento que tienen es innegable. Thank you.